Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí. Se escucha bien. Bueno, antes de empezar, quiero agradecer a May el tremendo honor que me hicieron al invitarme a este congreso. Es para mí un honor y una gran responsabilidad estar frente a ustedes esta mañana. Y quisiera empezar, si me lo permiten, con un pequeño sondeo. Quisiera preguntarles a quienes estamos aquí presentes, si ustedes creen que es posible enseñar a leer a un niño de 2 años. Sí. ¿Sí se puede? Levanten la mano los que dicen que sí. Ok. Levanten la mano los que dicen que no. ¡Ay, qué bien! ¿Ya lo han hecho? Sí. ¿Sí? ¿Por acá ya lo han hecho? Ok, muy bien. ¿Alguien está inseguro? Levanten la mano quien pudiera decir, no sé, no estoy segura. Bueno, algunas manos por ahí. Ok, perfecto. Vamos a hacer una pequeña variación a la pregunta. ¿Creen ustedes que es posible enseñar a leer a un niño de 2 años en un idioma extranjero para él? Sí. Levanten la mano los sís. Hay menos, bastantes todavía. Levanten la mano los nos. Y levanten la mano los que, ¿será, no será? Está bien, se vale. ¿Ok? No es necesario tener una decisión categórica en este momento todavía. Ok. Gracias. Víctor, tengo video. Te pido si me apoyas con sonido. Ok, ella fue Sofía, tiene 2 años. Esta fue una grabación de la semana pasada en nuestro colegio en Valle de Filadelfia, en Aguascalientes. Y vamos a hablar de Sofía y de los programas con mayor amplitud un poquito más adelante. Pero primero, vamos a ubicarnos. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto de los institutos? ¿Les parece? Ok, los institutos para el logro del potencial humano fueron fundados en Filadelfia por Glenn Doman en 1955. Inicialmente se llamaban el Centro de Rehabilitación de Filadelfia. Después cambiaron su nombre por el que ahora tienen, los institutos para el logro del potencial humano. Y el día de hoy tenemos sedes u oficinas en Filadelfia, Estados Unidos, que es donde está el campus principal, en Italia, en Japón, en México, en España, en Francia, y una institución hermana en Brasil. Algunas de nuestras premisas principales son que, bueno, todos los bebés pueden y quieren aprender mucho más de lo que normalmente estamos acostumbrados o pensamos que pueden aprender, y que pueden aprender muy fácil y de manera gozosa a leer, matemáticas, conocimientos enciclopédicos, un segundo idioma, música y virtualmente cualquier cosa que podamos enseñarles. Ellos pueden y quieren hacerlo. Y esa es nuestra manera de cambiar al mundo. Creemos que el mundo no se cambia con bayonetas, con guerras, con discusiones acaloradas, sino con mejores seres humanos. Esa es la revolución pacífica y Glenn Doman es el creador de la revolución pacífica. ¿Quiénes somos y qué hacemos? En los institutos, y aquí pueden ver una foto de Filadelfia, del campus principal, somos una organización internacional de investigación y enseñanza. Esto es, recorremos el mundo haciendo investigación acerca de cómo podemos lograr nuestro objetivo de tener mejores seres humanos a través de sus padres, y después enseñamos a los padres del mundo nuestros hallazgos a través de nuestros cursos. Ese es nuestro objetivo, lograr mejores niños, ya sean niños sanos o niños con lesión cerebral, a través de sus padres. Durante estas 2 horitas que vamos a tener para estar juntas, vamos a hablar de en qué consiste básicamente, ya en términos prácticos y aterrizados, la propuesta Doman. Vamos a hablar de cómo se aplica el programa Doman en casa, que es como fue creado. Vamos a hablar de cómo puede aplicarse en la escuela, con las implicaciones que puede tener, los retos, los avances, los logros, los resultados,
las limitaciones, que también las hay. Y finalmente vamos a hablar también un poquitín acerca de los niños con necesidades educativas especiales, que es un área de trabajo importante de los institutos. Ok, bueno, vamos a ver ahora aquí a Glenn Doman. Glenn Doman es el fundador de los institutos. Él es autor de una gran cantidad de libros que han sido traducidos a por lo menos 25 idiomas, específicamente, a lo mejor los más conocidos, cómo enseñar a leer a su bebé, cómo enseñar matemáticas a su bebé, cómo dar conocimientos enciclopédicos a su bebé, qué hacer por su niño con lesión cerebral, cómo multiplicar la inteligencia de su hijo, entre muchos otros. Ahora, Glenn Doman es un fisioterapeuta y él comenzó su trabajo por la frustración que sentía de ver que los niños con lesión cerebral no avanzaban, pero hablaremos de eso un poquito más adelante. Por cierto, nos conocen coloquialmente como el método Doman o el método Filadelfia, pero en realidad no es ese nuestro nombre oficial, pudiéramos decir. Nosotros somos los institutos y no tenemos un nombre coloquial o un nombre comercial, pero mucha gente nos conoce por el método Filadelfia o el método Doman, aunque no sea técnicamente correcto. Bueno, ella es Janet Doman, es hija de Glenn Doman y es directora de los institutos desde 1980. Janet es coautora con Glenn Doman de varios de los libros de desarrollo infantil que les he mencionado y aparte es autora del libro How Smart Is Your Baby. Es uno de los libros más recientes de los institutos, todavía no está disponible en español, salió hace aproximadamente 6 meses, me parece. Y tenemos a Douglas Doman. Douglas Doman es el vicedirector de los institutos, es autor del libro Cómo enseñar a su bebé a ser físicamente excelente, de SCI Traducción, y Cómo enseñar a nadar a su bebé, que es el libro más reciente de los institutos, salió hace 3 meses, y en este momento está exclusivamente disponible en inglés. El doctor Green es el director médico de los institutos en Filadelfia y él llegó a los institutos en 1964 como padre de un niño con lesión cerebral, trabajó los programas con su hijo, obtuvo excelentes resultados y ahí sigue. Ok, vamos a hablar ahora del programa. El programa de Glenn Doman, el programa de los institutos, nació para ser aplicado por las madres. No es un programa que desde sus inicios pudiéramos decir, este es un programa pedagógico para las escuelas. No. El programa Doman nació para ser aplicado por las madres. El día de hoy ya no es tan desconocida la noción de que los niños pueden aprender muchísimas cosas. Ya prácticamente todo mundo sabe que los primeros años de vida son vitales y preciosos, y todo mundo sabe que podemos hacer grandes cosas si los aprovechamos. Pero hace 50 años, esta noción no era todavía tan conocida. Glenn Doman en su tiempo, pues fue un personaje controversial, quizás el día de hoy lo sigue siendo, aunque ya menos. Cuando se atrevió a proponer que no solamente era posible, sino deseable, que un niño aprendiera a leer matemáticas, conocimientos enciclopédicos, idioma extranjero, música, todo lo que ya les dije, desde edades muy tempranas, empezando desde los meses de nacido. Bueno,